que los familiares de Sonia Malkin, aquella mujer, ustedes recordarán que fue intervenida en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos con más de 1 millón de soles, están pidiendo que sea liberada. Ellos, los familiares, señalan de que no hay ninguna acción legal que pueda estar detenida por 18 meses. En la siguiente nota conozca la desesperación que está pasando la familia de esta persona. Una vez más, los familiares y amigos de Sonia Elizabeth Malqui de la Cruz, de 38 años, exigieron su liberación frente a la Corte Superior de Justicia de la Libertad. El pasado 31 de agosto, la mujer de 38 años fue detenida con más de 1.700.000 soles en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos. Sonia Malqui recibió 18 meses de prisión preventiva, mientras es investigada por el presunto delito de lavado de activos. Su abogado apeló la resolución, pero la audiencia aún no tiene fecha. Hemos presentado los documentos para presentando la apelación, pero hasta el momento no tenemos fecha todavía. No tenemos fecha y estamos en espera de que nos puedan brindar la fecha aquí en el Poder Judicial para poder llamar a otra nueva audiencia, mi hermana, sí. Los familiares de Sonia Malqui reiteraron que el 1.700.000 soles que tenía en su poder eran de un minero artesanal de Patás para el cual trabajaba como administradora. El dinero era parte del pago de planillas y proveedores, pero ahora está incautado. Los familiares de Sonia Malqui afirmaron que quejarán a la jueza del quinto juzgado de investigación preparatoria, que le dictó prisión preventiva. El dinero es legal, de procedencia legal, pero acá la doctora María Zulueta ha cometido el delito de prevaricato. Por eso nosotros estamos pidiendo justicia acá para que se le investigue a esta jueza María Zulueta, porque lo que ha cometido con mi hermana es una injusticia, señores periodistas. Ahora, ese pedido de investigación a esta juez que usted menciona, ¿ya ha sido formalizado o no? En eso están los abogados en estos momentos, ¿no? Formalizando todos los documentos para que se llegue a una investigación. Sonia Malqui actualmente está internada en el penal de mujeres del centro penitenciario El Milagro. Sus familiares expresaron su preocupación por su estado. Hasta ahora no nos han podido dejar verla, ya va a ser 8 días que nosotros no podemos verla a ella. Estamos también preocupados por eso, porque nosotros no sabemos nada de ella. Simplemente sabemos que lo han llevado al penal. Más allá no sabemos todavía cómo está ella, su estado, si está bien, si está mal. Todavía no sabemos nada de ella. Sonia Malqui tiene una hija menor de edad por quien velar, según expresaron sus familiares. Bien, 8.